Y vamos con nuestra compañera Katherine Estacio, que nos tiene todo el panorama de vacunación en nuestra ciudad. Adelante, Katherine, buenas tardes. Alfonso, Kelly, televidentes, buenas tardes. Una, dos minutos de la tarde, y es que ya inició el proceso de inmunización para personas mayores de 25 años en Colombia y, por supuesto, en Cali. Las autoridades indicaron que ya hay disponibles vacunas suficientes para avanzar con ese plan de vacunación contra el COVID-19 que se había visto afectado en los últimos días. Melissa y Juan Camilo son dos jóvenes caleños de 27 y 26 años que, con el anuncio del ministro de Salud de la apertura a la nueva etapa de vacunación para la población entre los 25 y 29 años, madrugaron a iniciar su proceso de inmunización en uno de los megacentros al sur de Cali. Una felicidad porque pues así me cuido, cuido a mis familiares y puedo estar tranquilo. Yo vivo con mis papás, que son ya adultos mayores, mi abuela tiene diabetes, entonces pues hay que protegerlos a ellos también. Y es que más de 90 puntos en la ciudad ya están habilitados para estas edades, por lo que se hace la invitación a toda la población a asistir, teniendo en cuenta además que ya hay disponibilidad suficiente de vacunas. Estamos vacunando con Moderna primeras dosis, estamos vacunando con Sinovac segundas dosis, AstraZeneca segundas dosis. Esperamos que en horas de la tarde estemos distribuyendo y mañana también estemos aplicando la segunda dosis de Pfizer. Entonces, estas son dos muy buenas noticias para nuestra población. Según el informe de Cali, cómo vamos en el año 2020, 20.349 jóvenes entre los 20 y 29 años presentaron una positividad de COVID-19 y entre los 20 y 39 se presentó la mayor cantidad de casos, con un 44% de la población. La invitación cordial es que asistan con disponibilidad de tiempo, ya que son jornadas un poco largas, pero tratamos de hacerlo lo más amable posible. Según la Secretaría de Salud de Cali, si la vacunación continúa con este ritmo y no se presentan más contratiempos, para el mes de noviembre la capital del Valle podría llegar a la inmunidad de rebaño, que es el 70% de la población caleña vacunada con un esquema completo.